lo que se hace es dotar al fondo de garantía de depósitos de la posibilidad de poder comprar estas acciones que derivan, como comentamos anteriormente, de la conversión de, de, de preferentes. y eh, de algún modo, lo que se autoriza es que la comisión gestora del fondo de garantía de depósitos pueda establecer una derrama extraordinaria que se pedirá lógicamente a todas las instituciones financieras, a los bancos, del 3 por mil de los depósitos.